Spain is the global leading country of football, and so we are so happy to have him with you and with your team, and you know, over there in Spain. So great, and that was one of the best goals I think for, you know, ever, and you know, that the Japanese players overseas made in the history. That was so great. Creo que es un momento muy interesante en el que por primera vez hay 5 japoneses en España, y creo que era importante para nosotros entender pues cómo trabajan aquí. Siempre es interesante pues aprender de la manera de trabajar de otros, y creo que teniendo un jugador japonés en nuestro equipo pues nos interesaba mucho entender pues cuál era la interacción también que tenía nuestra liga con la liga japonesa. La verdad es que Kubo, parte de su formación como profesional, la tuvo aquí en la J-League durante 2 años, lo cual para ellos también verle cómo se está desarrollando en Mallorca, lo que está consiguiendo después de su primer gol también, es un orgullo, y es también como muestra hacia el exterior cómo ellos han podido ser parte de ese trabajo. この前、10月に久保の試合を見に行きましたけど、やっぱり久保はマジョルカに入ってすごい良かったと思います。で、マジョルカでの方が当然だけど出場機会も多いだろうし、マジョルカですごい成長してるっていうふうにプレーを見て感じました。マジョルカは本当に住むにもいいし、食べ物もおいしいし、そのサッカーの試合だけじゃなくてね、いろんな楽しみがあるから、でまあ、 サッカーに集中できるから選手にとってもいいし、見に行くのもいいんで、ぜひ日本人の人が多くマジョルカ島に行って、久保のプレーを見てくれたらいいなと思います。 El otro día publicaba la liga un dato interesante, que de 7 jugadores que han marcado en primera división, 3 han jugado en Mallorca, japoneses. Y yo creo que es muy interesante ver cómo la gente conoce muy bien a Kubo, pero conoce muy bien al Mallorca. Y creo que es una situación muy interesante. Es interesante para nosotros. Creo que es un país con el que nos sentimos identificados a nivel de valores. Es un país con un gran potencial a nivel de talento. Y ojalá que la llegada de Kubo sea simplemente el primer paso hacia una colaboración mucho más profunda y estrecha entre Mallorca y Japón. Mallorca, para ellos también, ¿qué foto tienen de Mallorca? Supongo que ahora esa asociación con Takefusa Kubo, ¿no? Con Take ahora mismo, y también desde el pasado con otros jugadores japoneses, Mallorca para el aficionado japonés siempre ha sido un punto de referencia en España, y ahora todavía más con el mejor jugador japonés actual jugando para vosotros.